Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por la vida, gracias por nuestras familias, gracias por estos medios de comunicación que nos permiten conectarnos con el mundo, a donde podemos todos juntos, a una sola voz,
alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias. Gracias te damos, Señor, eternamente por tu presencia entre nosotros. Gracias porque siempre nos escucha. Gracias porque tu misericordia dura por siempre. Venimos aquí a alabarte, a bendecirte y a glorificarte. Bendigamos todos al Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Gloria, gloria eterna a ti, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos acomodamos? Y meditamos un poco sobre este mensaje de Jesús. Un discurso eucarístico, o parte de un discurso eucarístico. ¿Qué le piden los más incrédulos a Jesús? Que le muestre algo, ¿verdad? Le inquieren, le preguntan en qué trabaja. Están ya pensando solo en lo material. Ellos esperan, Jesús les trae. ¿Qué esperan ellos? Hacen alusión a Moisés. ¿Qué obtuvieron cuando Moisés, sus padres, que sintieron hambre en el estómago, pidieron comida? Moisés pidió a Dios, Padre, y Dios le mandó el maná del cielo. Pues ellos siguen con esa hambre. Cuando nosotros comemos el pan material, no nos satisface para siempre, sino que nos satisface por un breve tiempo. Jesús vino a traer y ser el mismo el pan espiritual, ese pan que nosotros necesitamos para poder tener vida eterna. ¿Cómo se entiende esto? Pues no desde los oídos solamente, sino escuchando, anidando en el corazón y llevándolo a la realidad. Comprender ¿cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál sigue siendo la misión de Jesús en aquellos y en nosotros? Nosotros ya tenemos la experiencia de aquellos que no tuvieron esa fe que nosotros, con la ayuda de la Iglesia, hemos podido aumentar
hacer crecer en nosotros a través del Espíritu Santo. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros aquí, que aprendemos en cabeza ajena, como se dice, ¿verdad? Sabemos cómo aquellos se equivocaron. No vamos nosotros a cometer el mismo error. Por eso estamos aquí, están ustedes acompañándonos aquí en vivo y muchos desde sus hogares, reconociendo que Jesús es el pan bajado del cielo, que está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Y por eso venimos a adorarle, a glorificarle, a darle gracias. Gracias por lo que hemos recibido, gracias por lo que vamos a pedirle y lo vamos a recibir. ¿Por qué sabemos que lo vamos a recibir? Por esa fe que se ha acrecentado en nosotros. Así que no caigamos en la tentación de ver a Jesús como alguien suplidor de asuntos materiales. Lo que necesitamos salvar es el alma. Y Jesús es ese alimento que nos permite mantenernos vivos para llegar al fin último del hombre, a la presencia del Padre. Juntos al Ministerio de Canto de la Hermandad de Emaús de las Parroquias San Mauricio Mártir y Nuestra Señora de América Latina, vamos a bendecir al Señor. Alabemos al Señor. En tu presencia la gloria es estar. En tu presencia, escucharte, mi Jesús, y sentir tu Espíritu, me dan fuerzas y esperanzas para vivir. En tu presencia, descanso ahí, Señor, en tu presencia. Estar junto a ti y llenarme de tu amor traen paz y consuelo al corazón. En tu presencia me encuentro hoy, Señor, en tu presencia postrado. Arrepentido vengo aquí con un corazón dispuesto para ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia eres mi roca y mi sostén. Eres la fuerza de mi ser. Déjame entrar, Jesús, a tu santa presencia. Y alabamos, Jesús, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Santo, santo, santo eres. Alabado seas, glorificado seas, bendecido seas, Señor. Ensalzado seas. Gloria, gloria, gloria y alabanza, 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 alabanza. Alabanza, Señor, bendito, bendito, bendito eres, Jesús. Gloria, alabanza a ti, Señor, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado seas, Señor, santo, santo, santo eres, Señor. Adorado seas. Adorado seas, bendecido seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza. Gloria, 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 alabado seas, Señor. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque solamente tú hay vida eterna, Señor Jesús, porque solamente tú nos llevas a esta vida, que tú nos enseñas el camino, la verdad y la vida.
Solamente tú, Señor, nos llena de tu amor y de tu misericordia. Bendito eres y alabado eres, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor Jesús, en este momento. Bendícenos a cada uno, Señor Jesús, y a aquellos que nos escuchan, por Dios. Bendito eres y alabado. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Glorificado sea, Padre Santo. Porque solamente tú nos das la vida, solamente tú nos reconfortas. Que ese Santo Espíritu, Señor Jesús, nos llene de tu amor y tu gracia, Señor Jesús. Bendito eres y alabado. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Padre, bendito y alabado. Solamente tú nos das la vida, Señor Jesús, porque sin ti no somos nada, Señor Jesús. Tú nos llenas con tu gracia y con tu poder. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Gloria, gloria a ti, Padre Santo y misericordioso. Bendito eres y alabado, Señor Jesús. Santo eres, Padre. Santo eres, Señor Jesús. Tenemos una llamada, alguien que quiere alabar con nosotros. Adelante. Sí, sí. Sí. Adelante. Sí, gracias, Padre. En esta noche me uno al grupo de Televida para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por mi familia, por mis vecinos, por nuestro Papa Francisco, por el Obispo Francisco Osorio, por el Cardenal, por todos los sacerdotes, los diáconos, presbíteros y las religiosas también, y por todos los que colaboran en la iglesia, por toda mi familia, por esa familia que va, sale de viaje mañana para Jesús, Padre, sea que tome el control de ese viaje que llevan a hacer y lo lleve feliz, con amor, que puedan llegar a su destino sin ninguna inconveniencia. Y por la paz de nuestro país, del mundo entero, por nuestra parroquia, Santo Toribio de Monroveo, su sacerdote y todos los que colaboran en ella, la Legión de María y todos ellos, y por todos nuestros vecinos de aquí, del sector de los ríos, la Yuca. Adoramos, Padre, te glorificamos, te damos gracias por darnos la vida, por permitirnos ver la luz del día todos los días, por permitirnos acostarnos y a levantar en paz. Gracias, te adoramos. Gracias, Padre. Gracias. Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que tengo y no sé qué hacer. Hoy temo apartarme de todo y luego caer. Hoy temo apartarme de ti y nunca volver. En estos momentos vamos a orar por las siguientes intenciones.
por Disla Bobadilla en su cumpleaños, Concepción Mansueta, familia, familia Evangelina Ramírez Pérez, familia Julia Morilla, familia Benita Rivera, familia María Altagracia Rivas, familia y salud Mercedes Vargas, familia y salud Legra Vázquez, familia y salud Altagracia María Tomás, familia y salud Luisa Taveras, por la Semana de la Comunicación, Jornada Mundial de los Comunicadores, por la salud de Carolina González, por la salud del diácono Carlos Asunción, por la salud de Francisco Taveras, San Francisco, por la salud de Aririo Colón, por la salud de Claribel Bretón en Boston, por el retiro de Emaús Mujeres de la Parroquia América Latina y San Benito Abad, por la Parroquia San Mauricio Mártir, por la salud de Reikel Emanuel Ventura, por la paz del mundo y la familia, por el parto de Annie, por el sector San José, por el retiro de la pandilla de la amistad, salud de Dimitri Fabián. Sí, alguien se nos une desde su casa. Un televidente quiere expresar sus peticiones. Sí, bueno. Adelante. Pedimos, ajá, Señor, por la salud. Sí. Le pedimos, Señor, por la salud de Felipa Martínez en el momento que la están dializando. El Señor le devuelva su salud, amado Jesús, por Irene Jiménez. Señor. Por la familia, por Irene Jiménez, por Margarita Capellán, por doña Tati Díaz, por Felipa Martínez, por la familia Moreno, la familia Javier, por Luis Moreno también, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que le dé salud y que se haga tu santa voluntad, amado Rey del cielo y de la tierra. A Gueda Minaya también te pedimos, Señor, por su salud. Por la salud de todos los enfermos, Señor amado. Tú que tienes el poder, la gloria y eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También te pido, Señor, por la salud de la familia Javier Rodríguez, amado Jesús. Que todo eres tú, Señor, solo tú eres el Rey de Reyes y el amor de los amores, amado Señor Jesucristo. Te lo pido, Señor, lo pedimos, en el nombre, Señor, de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Sánalo, Señor Jesús. Por el retiro de la parroquia San Mauricio Mártir, por la unidad de la familia Bretón Maceo, por el eco de la parroquia San Mauricio Mártir, por la familia Uribe y el encuentro, por el empleo de los hermanos de Emaús, por el cumpleaños de Pedro Celestino Moreno, por la familia Díaz Rivas para que puedan lograr sus metas, orar por el matrimonio Arroyo Reynoso, por la iluminación, guía y guarda, por todos los inmigrantes para que regresen a sus casas, por el retiro de Rosalba para que el Señor la ilumine, por la familia Encarnación Contreras, por el retiro de María Díaz Montero. Te lo pedimos, Señor. Tenemos alguien desde su hogar que se conecta con nosotros. Adelante. Le escuchamos. Un poco más alto, por favor. Señor, mi alma te alabo y te bendigo, Padre.
Te alabo y te bendigo, mi Jesús. Te alabamos, Señor. Adelante, hermana Rosa. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre amado. Te doy gracias por tu misericordia tan grande, Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias, mi Jesús, porque sin ti no somos nada. Para ti nada es imposible. Oh, mi Jesús, te doy gracias en esta noche y te pido perdón porque morí de la cruz por mí, Jesús. Pero, Señor, yo sé tú no perdonas porque tú sabes somos pecadores. Oh, mi Jesús, te presento en esta noche todos los enfermos, especialmente al Papa, a todos los hospitales, la cárcel. Te presenté a mis hijos, Señor. Gracias por esa familia que me regalen. Te presenté, Señor, a don Rolando, a Josefina con su grupo de oración, Jesús. Te presenté, Señor, a Ángel Villanueva, Jesús. Que lo visita al Espíritu Santo, que lo visita. Padre amado, para ti nada es imposible. Te presenté a Dolores Vera. Para que lo visite, Jesús, está pasando mucha dificultad. A Carolina, Chuchu. Señor, te doy gracias por todo. Lo que sí te suplico, que da a mí mucha paciencia con mi enfermedad. Porque yo sé para ti nada es imposible. Si es tu voluntad, Señor, me va a sanar. Visítame el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Gloria, 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 alabado sea por siempre. Quieres servirte, Señor, obedecerte en todo. Pero papá, si es tu voluntad, sáname, calma y paciencia. Amén. Bendito y alabado sea por siempre. Gracias, Señor, por unos hermanos fieles servidores tuyos. Te damos gracias por Jesús y su esposa Isabel, quienes mañana estarán cumpliendo 28 años de haberse unido contigo por el medio. Por eso han podido perseverar. Te pedimos que le mantengas juntos hasta alcanzar su vejez y mucho más, alcanzar la vida eterna juntos. Te damos gracias, gracias por su vida, gracias por su testimonio. Ellos están aquí sirviéndote junto a nosotros. Son fieles servidores tuyos. Bendícelos, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por la vida, Señor, por todo lo que nos das. Te damos gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor. Sí. Te damos gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien en la línea telefónica que también quiere darle gracias a Dios? Adelante. De aquí, de Alma Rosa Segunda. Sí. Quiero alabarlo, bendecirle, bendecirlo y darle gracias. Y pedirle con toda mi alma que me aumente la fe. Aumenta la fe. Que esa esperanza no se me vaya de mi vida, de mi corazón. Cúbrela, Señor. Te entrego a mi familia, Señor, donde quiera que estén. A todos los enfermos. Éntralo en la obediencia, Señor, santísimo sacramento del altar. Te pido por el Papa, por los diáconos, por los sacerdotes, por los seminaristas. Te quiero pedir por la familia en general, por todos los hogares, por tantos enfermos, por tantas guerras que hay, tanta pandilla, por los jóvenes, por la juventud. Te quiero pedir, Señor, que mis nietos entren en la obediencia. Quiero pedirte por la sanación de mí, por esta depresión, Señor, por la depresión de todos aquellos que están sufriendo de una u otra manera. Te pido también, Señor, que cada día tú me guíes hacia ti, para yo alabarte, para yo bendecirte y no apartarme nunca de ti, vivir este Pentecostés. Oh Dios mío, te pido por mi esposo y esos dolores que le dan en la cadera. Sánale, Señor. Pido por todo mi vecino, que podamos ser siempre unidos. Te doy gracias, Señor. Y te bendigo y te alabo. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Bendice a mis hijos, a todos. Señor, seguimos dándote gracias por la vida de cada uno de los televidentes, por la vida, Señor, de cada persona que trabaja en este lugar, por todos los aquí presentes, Señor, para que tú nos sigas guiando hacia ti, Señor, porque tú siempre estarás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias por los matrimonios, Señor, que tú has consagrado a ti. Te damos gracias por nuestros sacerdotes, por los diáconos, por los obispos. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Gracias. Alguien quien se une a nosotros desde sus hogares. Adelante. Yo quiero pedir oración y alabar al Padre Santo. Yo le te alabo, Señor Jesús. Te bendigo, te glorifico, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por todo, Señor Jesús. Yo quiero pedir por mi hija, que tú la liberes. Por mi hijo también, que tú lo liberes. Joaquín Rafael. Por todos los vecinos, por el Papa, por todos los enfermos de esta comunidad. Yo te alabo, Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por la fortaleza que tú me das cada día más para seguirse adelante. Gracias, Señor Jesús, te alabo. Glorificado sea tu nombre, santo eres, Señor Jesús. Tú que eres tan grande y tan poderoso, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la fortaleza. Y aumentame la fe, Señor Jesús, cada día más. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos, por todos los vecinos, por todos los enfermos. Y yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo te alabo, te glorifico. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria. Alabado, alabado, alabado sea, Señor.
gracias porque me ha dado mucho más de lo que merezco. Gracias. Hoy soy feliz. Gracias por estar con nosotros. Porque te conocí. Gracias por tu presencia. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser. Jesús, gracias. Gracias porque en este día estamos reunidos en torno a ti. Gracias por nuestra comunidad, Señor, por cantar las maravillas, Señor, de tu amor. Gracias porque creemos en ti y sabemos que te escondes en la hostia consagrada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hemos venido a adorarte, Señor Jesús, desde lo más profundo de nuestro corazón. Te rendimos culto de amor. Gracias, Señor, por la palabra tuya que se manifiesta en nosotros en este mandamiento perfecto que es el mandamiento del amor. Adelante, alguien quien nos quiere acompañar a dar gracias al Señor. Sí, buenas noches. Señor sí. Jesús, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, te salve, te da las gracias, Señor Jesús. Gracias por este día, gracias por mi familia, Señor Jesús. Gracias por ese canal, por esa transmisión, Señor Jesús, que siga siempre adelante, que es una iglesia en nuestras casas para los enfermos. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por todos los sacerdotes, gracias, por los religiosos. Gracias, Señor, aumenta mi fe, quita mi miedo, Señor Jesús, por los desamparados, por los enfermos, por los envejecientes, Señor. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, te salve, te da la gracia. Gracias, Señor, bendito sea por siempre, Señor Jesús. Gracias por todos esos hermanos que están ahí. Bendito y alabado sea por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tantas bendiciones. Bendito, alabado sea por siempre, Señor Jesús. Alabado, alabado sea, Señor. Bendito, bendito sea por siempre. El grande, el poderoso, el único que lo puede todo. Tú eres rey de mi vida, de mi casa, de mi familia. Lo pongo en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Gracias, Señor, por mi país, por los presos, por los desamparados, por la familia. Bendito sea por siempre, Señor. Amén, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Alabado sea por siempre. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está. Siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta, tan siento como que este canto lo puedes oír, tan siento como que este canto lo puedes oír, tan siento como que este canto. Soy.
les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la grandeza Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Danos muchos santos sacerdotes. Medio del
Damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Gracias a Televida, el canal de la familia, quien nos abre este espacio para poder estar con Dios, reconocerlo como nuestro Salvador, bendecirle, alabarle. Desde aquí, acompañado de ustedes, la hermandad, la hermosa hermandad de Emaús. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó. Les agradecemos al Ministerio de Canto de la Hermandad de Emaús de la parroquia, querida mía, parroquia San Mauricio Mártir, y la parroquia Nuestra Señora de América Latina. Esperamos que nos sigan acompañando. Quizás no coincidan conmigo, sino con otros diáconos que lo hacen muy bien, porque es para la gloria de Dios. Amén. Si es que los que nos han llamado desde sus hogares, pues que sus peticiones se han escuchado. Pues sabemos que sus intenciones son buenas. Y a ustedes, las adoradoras y los adoradores, pues que Dios les pague con bendiciones. Amén. Que lleguen felices a sus hogares y que el Señor les bendiga siempre. Amén. Gracias a Dios. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí.